Hola, Moni. ¿Estás? Ahora sí puedo ver los chats. Por fin me tocó que quieras. Antes. No regañé. Hoy estoy en Minecraft para variar. Ahora sí. Ando soft. No, muy relajado. ¿Estás? ¿Cómo has estado? ¿Entra? Hoy, directo, voy a estar un ratito. Voy a ir a reparar herramientas. Herramienta. ¿Cómo? Me pregunto. Ya está tercera. Rachito. Un rachito. Claro. Ahora sí puedo ver los chats. Por fin me tocó quieras. No. Antes. Se escucha mejor. Estas son finales. Estaré abajo. Te juro que estoy tocando. I swear. Tengo que comprar. Espérame. Normalmente, sigo escuchando mal, man. Contesta, por favor. Juan, bienvenido. Hola, cuenta, pasa.
cortado, raro. A ver. A ver. Va un poco mejor, pero. Ok, un poco. Vale. Esto es la forma. En AR, pues, la capa 46, los más de otro, pues, para preparar. Voy a subir ahí con los me va a preocupar un poco cuánto no sabía. ¡Ah! Bueno, para que nada Mari. ¿Cuál es la idea? Eso va a ser una cosa. Va a tener o gran salón. Voy a sacar. Pero que todo queda. Vale, más por madera, por no voy a dormir. Podría, pero no lo veo tan, no lo sé. Vale. Entonces me voy a ahogar por fin. ¿Cuánto vi? Por eso. No te preocupado del lugar. Lo primero. Toldos. No los toldos. Pero tal abajo, a ver esta, a ver todo el... ya creo que ya, ya que
podría empezar a sacar esto. ¿Qué color, Después, terminando. A ver. Ahí. Estos se llaman directos para dormir. Correcto. Malo. Okay. Oh,
No sé cuánto me tome. Solamente para paso. Es el mismo material. ¿No me escuchas nada? Yo ahora sí ya te escucho. ¿Qué pasa tú? ¿Más? No ahora creo. ¿Qué pasó? Espera, espera. Quiero ver acá, espera.
Espérame. ¿Estás en stream? Sí. A la verga. Sí. Nomás tengo dos personas, Lobo, no te apuro, güey. No te apures. Ah, ok, ok. Todo tranquilo, todo tranquilo. Todo tranquilo. Espérame, espérame. ¿Cómo escucharon el de Lobito? Él está en su rollo, como siempre. Por cierto, esta es una granja de árboles, porque definitivamente plantarlos es horrible. De hecho, no sé hasta cuándo se me vaya a acabar el polvo de hueso, entonces seguramente cuando se acabe ya no podré poner más. Pero necesito madera para empezar con todo eso. Necesito cristal, necesito mucho cuero. Y tu pinche cola también, ¿eh? Muy bien, no tengo más 18, ¿eh? Y estoy en 4 plataformas, ahí te encargo. Ah, caray, ah, caray. No, no, amigo. Hice feliz a una persona. Con... Nadie, el Lobo, ¿qué pedo? Sí, ya sé, Chon, ¿qué pedo? Ah, Chon, no estoy contigo. Sí, acaba de llegar. Acabo de... ¿Sabes? Ser feliz de una persona, ¿no? Y neta que eso no tiene, ¿sabes? En plan, tengo palabras de placer. Ah. O sea, pensar que yo, güey, pensar que yo como streamer, que no soy una persona muy grande, logro ser feliz a una persona, güey. Güey. Incluso a bastantes personas. ¿No te has dado cuenta que no estás ser a una persona famosa o una persona con mucho poder para... hacer feliz a alguien, güey? ¿Cuántas veces te he dicho eso, güey? ¿No? Es que neta no me la creo, amigo. Pero bro, hoy neta la mega rompimos. O sea, no tanto en plan, lo digo en plan puro gráficas, en plan de pico de viewers, eso, pero no mames. Actualmente tengo ya creo que 3 o 4 suscriptores en mi canal. Uno de ellos sabes tú. Me han estado donando, tú, bueno, no saben que me donó otro chico que estaba donándole a Spartaco. Neta, no me la creo, o sea, no me la creo. Chong, modo sentimental activado. Y lo que no me la creo, güey, y sigo sin creerme, es el tema este, güey, de que, o sea, que neta la comunidad que tengo, o sea, tan unida, güey. Tan unida a tal punto de que si les digo hay que hacer esto, me siguen. Neta, no tengo palabras para agradecerle a mi comunidad por eso. Te lo juro. Güey, es como pegarse a las personas con tu actitud, tus actitudes. El que hagas feliz a alguien más es lo que importa. Por eso el pinche mensaje del Chon también nos pegó tanto. Porque nosotros no nos vemos así, pero cuando ellos nos ven así es como, ay, güey. Güey, hace rato estaba llorando el chico, güey, porque se habían suscrito a su canal, estaba llorando, güey. Mira, estoy seguro que si a ti te pasara algo similar también te pasaría lo mismo, es más, ni siquiera te puedes contener. A tu machosidad, güey. Con este otro. Así es, soy macho. ¡Menos! ¿Chon está contigo? Ah, sí, ok. Está en Twitch. Sí, ya. Uh-huh. Vamos a poner huevos. Se te ve un poquito como que tironeado tu directo. Ah, es que más cuando estás ahí como que no, granja esa. No sé. Ah, es que nomás la pura granja de árboles. Es lo que está. No, pero estaba tironeada, no creas. No, ok. Es normal, esto sí es normal. Al rato me van a hacer un emote, yo creo, y en plan lobo sentimental o algo así, güey, te lo juro. Te van a poner un lobito llorando, güey. Estuviera chido que hicieran, no sé. Ay, güey. Neta que estoy muy feliz por lo que... O sea, ¿sabes por qué estoy feliz, güey? Bueno, ¿por qué? O sea, me hace feliz, una, de no haber dejado lo que me gusta. Es esto. Porque lo iba a dejar. A muchos no supieron, pero creo que es un mal grupo. Yo sí supe.
Bueno, tú sí, güey, pero pues, a otra gente, ¿no? O sea, en plena comunidad, no sabía. Pinche vida, pasa en el cloro. Es que escuchas historias tristes con música triste, es lo que tiene. Espérame. Mira. Yo pienso. Tú piensas. Tú sí. Mientras que lo sigas intentando y no te des por vencido, las cosas tienen que salir, poco a poco van a salir. Es muy diferente cuando lo ves con la cabeza tan nublada como tú lo veías, a cuando lo miras como si fuera un cielo despejado. Es tan simple como eso. Otra vez. Valiendo pito. Ay, no. No sé, te lo juro que soy una persona súper feliz con lo que hago. La que man, o sea, en plan que me han estado jodiendo, incluso los de la propia comunidad, entonces, porque no trabajo, pero me estoy muy feliz con lo que hago. Muy feliz. ¿Sabes? No estaré sacando dinero, tal vez, esto todavía. Mira. Estoy viviendo de ello, pero soy feliz con lo que hago. A veces todo tiene su tiempo. Y a lo mejor tú no lo ves ahorita así como algo muy. Ah, pues dinero y esto y eso y aquello y trabajo. Más bien, a lo mejor pronto va a llegar la oportunidad y la posibilidad de que hagas algo mejor. Ah, sí, eso yo lo sé. ¿Por qué? Pero te lo juro que estoy súper. Ah, caray. ¿Y eso? Ah, gracias, Lobito. No hay de que, de hecho se me fue el pedo, güey. Ah, no, güey, no. Yo te dije, güey, que yo no necesitaba ese pedo. Me siento estafado. Ah, caray. Es lobo fuera de stream, me siento estafado. ¿Qué? Dice el Chunk. Verga. Tú qué haces aquí, güey, ya. Mira. Que me comporte, mamón. Mamón. ¡Mira, está funado! Acá soy mod, perro. Sí, de hecho. Así es. Yo creo que es muy diferente como ustedes ven a Lobito en su canal y en la vida real a como nosotros lo vemos, a como nosotros lo tratamos, es muy diferente. Ah, sí, obviamente mi vida personal y... Tu vida personal es un desmadre, pero pues ahí va, más o menos. Anda, que sí. Pero, hago reír a la gente. Yo a veces me sigo sintiendo perdido, no sé por qué. Me sigo sintiendo como que no encuentro mi lugar. Pues, no sé, güey, ahorita estoy muy feliz. O sea, pude ser feliz a una persona, güey, sin, o sea, en plan, ¿sabes? Darle dinero o algo así, o sea, en plan, simplemente, es que, güey, fíjate. Mira, el chico de la... el lobo, cuando es lobo, es totalmente diferente a cuando es él como persona, totalmente diferente, te lo juro. Es despreocupado, es tranquilo, es... Cuando lo conoces en persona es un desmadre, se preocupa por todo. Fuera de stream soy otra persona. Uh-huh. Sí, de hecho lo que muchas veces les he dicho a todos, incluso un fan de que piensan que soy un fan súper alocado, eso, pero no son muy tranquilos. Como por ejemplo ahorita que estamos hablando con ella, no estoy implementándole la madre cada rato a alguien. Yo sí, pero es mi naturaleza. Y en directo, pues es otro pedo. Por ejemplo, yo en los directos de Lobito soy más desmadroso y en los míos soy muy tranquilo. Huevos. Mamá. Mamá, qué pedo. No, pero te digo. No sé, realmente me dio mucha felicidad de haber hecho feliz a esa persona. O sea, fue ahí cuando entraron a. O sea, lo malo fue que dijeron que era yo, güey. Cuando entraron a... Yo cuando dijeron eso dije, nada, ya valió pito, entonces mejor voy a decir algo que sea cursi y que ya pegue. Sí, cuando dije que venían de parte, dije, no me da miedo.
Hombre, el lobo solo se desahoga conmigo en stream, dice el Chunk. Sobre su ex. Sobre su ex. Así que le conté. Estábamos hablando sobre eso. Ahora, que te estaba contando más o menos algunas cosillas de Chunk. Estábamos en stream y así. Que hablando de ex, gente que me acuerdo. Neta, cierto, es una mamada, güey, que me dijiste. No digas el que nada más dije sí. Hey, güey. Qué mal pedo, güey. Porque yo hablé con ella. Por eso. Mira, eso luego me cuentas. ¿Qué dice? Para solicitar el juego puede ser su madre. Entró o 150 y entró a su nivel. Ah, pues se me la pela, ya es un nivel 2. Canal de Trobo. Lobo. Yo no tengo ningún rango, pero no me interesa, simplemente quiero jugar y si le gusta a la gente verme aquí haciendo madera. Ok, hay una momia, a ver, espera. Este. Ah, cabrón. ¿Cómo ustedes se metieron ahí? ¿Hola? Vente, perro. No tengo miedo. ¿Lagacito? ¿Lagacito rico? ¡Y mentumí! Mira, yo prefiero que me vean así todo tranquilo, relajado. Huevos, puto, dije, puto. Digo, Pluto, digo, ay, qué pena. A ver, la revisa. Se supone que me tuvieron que ver. Voy a implementar un bot que hay nuevo en. Para el tema de Trove. Y me acaban de pasar, se llama Bot Reach, se llama el pinche de eso. Pero no sé si tarda un rato en mandarlo o mandarlo. Bueno, mientras que te funcione el bot, está bien. Ya cuando te deje de funcionar, entonces ya te preocupas. No, sí. No, pobre Mickey. ¿Tú sí entendiste, mendigo Chunk? ¿Qué pedo? Si no funciona el bot. A ver, se supone que tenía cofres en algún. Ah. Toda esta es mi basura. Supongo que si busco el puto bot por el nombre lo encontraré sin tener que esperar que me lo mande. Se supone, suponiendo que lo encuentres. Yo ya casi, déjalo mandar. Dice el Chung, yo soy mejor bot que eso. Pues no creas, eres muy troll, ¿eh? Chung, eres muy troll, demasiado. Sí, Chung quiere ser bot. Chung nomás tiene la cara de bot. ¡Explota, puto! Gracias. Por Rick se llama. Vamos a ponerme el. Luz. No está este puto bot en internet. El bot no está. Tengo que esperarme a que me lo manden por correo. ¿Sí? De hecho, ahorita me acabo de acordar. Tú estás castigado y no me puedes mandar bots. Te dije que no quería que me mandaras. ¿Quién? ¿Bots? ¿Dónde? ¿Cómo que bots? No, nomás digo. Solo cobro un centavo por 5 horas. ¿Y qué? Yo cobraba una marucha y luego no me la pagas ni siquiera. ¿Qué se hace? Graciosito. Oílo. Pero no me llega el puto bot de mierda. ¿Cuánto tarda en llegar el puto bot entonces? Es que eres demasiado troll, yo. Demasiado, la verdad. ¿Cómo? Aquí está bot. Se los comando de alerta de streaming para trolls sin necesidad de descargarse nada. Ah, no puedo descargar los comandos de alerta. Si, no, en serio, si no fueras tan troll, yo sí te ponía de mod en mi canal, pero sé que eres demasiado troll.
lo quieren funar de todos lados al chon. Ay, es que se mancha y luego es como bien... ¿cómo se dice? Le gusta tildear a la gente. Mucho. Pobre hecho. Es que espera como con mucho las reacciones de la gente de... Ay, no, es... Y es como... a veces no es tan necesario. Ya cuando lo conoces como de... de veras. Ah, sí, doble ja. Ahora voy a llevar esto porque puedo dejarlo. No sé para qué, pero puede. Y esto. Por cierto, todavía me debes, mendigo lobo, mi marucho. ¿Qué? Que me debes mi marucho. Ah, este vato es un programador, con razón. ¿Te diste cuenta, Chon, que me ignoró? No, hombre, güey, solo quería hacer reír a la gente, güey. Así no hace reír a la gente, mendigo. No es un mal plan, Chunk, pero no hay mucha gente... Bueno, hay gente a la que le gusta lo que tú ves y lo que tú haces, pero hay mucha gente a la que no. Y es normal. Por eso te digo que no a todos les gusta como el contenido que tú ves. O sea, no es por ser mala onda ni nada, sino porque... Tú esperas que a mucha gente le guste lo mismo que tú, o que te haga reír lo mismo que a ti, pero no es... sencillo. ¿La puede hacer qué? No, que Chon dice que hace las cosas porque quiere hacer reír a la gente y es como... No. Me gustaría decirte que sí. Me acabo de dar cuenta que uno de la Army se llama Alzo. Es un admin de la comunidad de la Clo Army. Uh-huh. O sea, él está en el Discord, en el server de Redbox, porque una vez se metió a jugar conmigo y es pedo, ¿no? De hecho, ya les dije a los chicos que si querían meterse al servidor, que se podían meter, que no tenía problema. Porque bueno, ya ves que técnicamente el que lidera este pedo soy yo ahorita, técnicamente. Ah, espera, que acaba de tocar un tema Chong, que yo creo que sería bueno que lo vieras de una vez. Pero me querían fundar por lo de Among, solo por eso. Ah, es que sí se mamó. ¿Ves lo que te digo? Desde ahí le agarraron un poquito de coraje al chamo porque pues era Among Us, y era lo que más jugábamos antes. Tampoco era lo que más jugábamos antes, era lo que jugábamos, pero... Con la comunidad. Cabrón, que estoy crafteando. Qué pedo. Es lo que jugábamos con la comunidad, entonces cuando fue ese pedo, uh-huh. Muchos sí se agarraron coraje. ¿Por qué? Porque básicamente... ¿Qué es eso, no? Les arruinaste el momento, no les gustó lo que hiciste y esperaban otra cosa. Además de que el tiempo que tienen normalmente la gente es muy valioso para ellos. O sea, imagínate... Bueno, yo te lo digo un buen pedocho, no te lo digo un buen hombre. Pero imagínate, bro, era en plan el único juego donde podíamos jugar en plan con todos. En plan con toda la comunidad. Uh-huh. Entonces cuando fue el tema del hackeo, yo lo cerré. Por uh-huh. Porque tuve razones. Sí, claro. Y pues cuando pasó este pedo, pues obviamente mucha gente no le pareció. Y pues desde ahí fue cuando yo me di cuenta que contigo tuvieron un gran problema. Pues. Desde ahí, ¿no? Por el tema de que, pues, digámoslo así, que pues es uno de los cosas. Desde ahí cambió algo dentro del lobo, troleando al show. Del Oxo, dice. Del Oxo. Hombre, no sé leer. ¡Ay, hola! Ya sé, no sé el tónico. No, pero es que sí fue el lobo, nomás que el vato lo escribió mal. Chong es el oso ahí. Se refiere a la película. A ver. Eres un oso que eres malvado, sí, eso sí ya me está cargando un poquito. De tu historia. No. Sí, ya sé. El madre. El oso. Tengo que mandarme un puto bot. Ah, ¿cómo mamas con el pinche bot? Estás como el otro día que... No voy a llegar a los 2000 horas. Y ya casi estás por llegar, hijo de puta, ¿qué haces? No, son 3000. De hecho, ya me lo llevo a...
No sé ni cuánto llevo. A ver cuánto llevo. Ahí voy poquito a poquito en esa aplicación. Llevo... sin contarlas de hace rato, porque todavía no me las... todavía no me las cuento. Oye, está doble. ¿Qué pedo? Ah, ya sé por qué. ¿Ahora qué? Es que te iba a decir, ¿qué pedo? Terminé 6 minutos. Pero ahí, ¿por qué? Ya me acuerdo. No, sí, sí, tú te quedas cuando me pasas. Es un recorte, ¿no? Cerraste y volviste a abrir. En vez de cerrar, iba a cerrar GeForce, porque no sé qué fue con GeForce, pero ahora sí estará instalado otras. No, hombre, güey, pero sí cambié, sí cambiaste, pero te refinaste. En vez de bajarle, sí refinaste. Digo, cerré el tema de cerrar GeForce con el, a esta tarea. Sí, te tardaste un ratito, ¿no? Cerré el OBS, güey. Ay, no mames. Y pues valió verga el stream. Ah, qué bueno. Ay, cabrón. Y en eso me di cuenta, güey, y volví a poner en chinga. Y que me pareció que fíjate, 6 minutos me contó como si me hayan visto una hora y media de visualización. Porque tenía un pico de 15. Tenía un pico de... 22, ahora tuve un pico de 22. Me fue bien ahora, aunque una noche. Tengo... suscriptores nuevos. Mira, yo espero tener un pico de... déjame ver, déjame pensar. 2. ¿De 2? Aproximadamente. Hasta en esta hora casi nadie llega. Illuminati, claro. Más aparte, digamos que si tú tienes el título que dice multistreaming, como que también casi nadie me quiere ir mientras. Así que déjate lo cambio. No me da bronca. Eso es como soy. Por cierto, ¿y cuándo vas a venir por tu puto, por el puto celular? Que va a ser tu puto, pero no. No tienes el bot, ¿verdad? No. Ya me di cuenta. Te queda cambiar el título, pero con el peor. No tienes el... ¿Full rota? ¿Por qué full rota? Es un decir. Ah. No. Después de cuenta que en ARMY, cuando streamean así en plan muchas horas, o sea, no saben hasta qué van a terminar. Uh-huh. De ruta, o sea, en plan sin decir, de esperar la tal hora o ciertas horas. Y pues yo no sé qué hora está para eso, entonces dije, bueno, pues vamos. Creo que... en sí, hasta las 2:30, no mucho. Hello, nomás son 2 horas. Bueno, yo que te digo, ¿eh? Yo streamo como 20 horas. Por eso te estoy diciendo que nomás son 2 horas. Puta madre, güey. Tienen que mandarme el puto bot y no lo mandan. Puta madre, el bot. Y esto es todos los días. No quieras ver otra cosa. Me voy a volver. Ya he respondido. A ver, ¿qué respuesta escucha? Lobo Gaming V14, Lobo Gaming V14, RoyGenius.com. Wey, ya quiero mi bot, ¿qué hora llega o qué? ¿A qué hora llega? Mañana. A ver, a ver si alguien de la ARMY, de pura puta casualidad, tiene este modito que tenga el bot. Es que gente que... a mí me dijeron, obviamente mi gente de la ARMY, sobre el bot. Uh-huh. Pero no lo conocía. Yo tenía otro. Ah, está Tony, entonces estoy en fin. Son las 2:26. ¿En dónde vives? ¿En Argentina? ¿No? ¿Qué? Es el Chen vive en Argentina. Es que me suena el horario. No, es de República. Ah, es de República Dominicana. Ah, sí, el acento, ya me acuerdo. Es de República. El examen fue muy cansado, la verdad. O sea, no me hizo mucho estrés, pero más que nada fue cansado. Estoy viendo a ver si puedo
Vamos a ver. El lobo me probó o acento mexicano. What? Ah, sí, se está pegando el acento mexicano. Es que hay muchos tipos de acentos mexicanos. Muchos. Si hablara con mi acento normal al chile, no me entendería. Tal vez yo sí, porque tengo amigos que son de República. Y otros que tengo que son de El Salvador y así. Y ya más o menos, como ya he hablado con ellos, no, no me parece tan extraño después de un rato. Cabrón, hay más. Yo no empecé, por así decirlo, desde cero, sino porque ya tenía gente conocida de haber jugado antes en algunos otros servidores y ese tipo de cosas. Aunque sí se entiende porque República es un país un poquito más, ¿cómo se dice? Menos fuerte económicamente, para no ofender a nadie. Pero sí he escuchado a gente de República y de El Salvador, bastante. No me lo puedo creer que haya coincidido esto de aquí. Oiga, compa, ¿qué le hace el suelo? Bueno, sin que me explote un creeper, no me lo puedo creer, en serio me haya explotado. Y me quedé sin madera también. Ah, muy bien. Empezando a hacer mi base en un servidor. ¿Qué haces con tu vida? Con mi vida, actualmente nada. ¿Te sirve? Y mira que te podría enseñar otro servidor, en el que he trabajado bastante también, que te quedarías loco, pero loco, loco. Aquí pues estoy haciendo un patrón porque voy a hacer, haz de cuenta, una pared y voy a poner como una cúpula de cristal para que se vea todo el océano. Entonces esto va a ser el piso, supuestamente el piso corriente, común y corriente de la parte de abajo. En ciertos ángulos voy a empezar a hacer salas y ese tipo de cosas. Pero por ahora estoy probando más o menos cómo quedaría el piso. Pues mira, el más largo será que lleve como dure en ese server unos 3 años. De hecho todavía tengo ese mapa de ese server porque nos dejaron descargarlo. ¿Tú crees? Pero se ve chido, ¿no?
Es desde la capa 2 hasta la capa 45 de picar. O sea, tengo que picar todo eso y un poquito más. Y más o menos hace cuenta, para que te des una idea. Esto va a ser el piso. Aquí va a haber como fuentes, algunas decoraciones aquí en medio, como para que no esté tan solo. Pasando más o menos esta primera altura, va a haber un balcón como hasta más o menos como por aquí. Para que no se vea tan hueco por aquí. Y entonces va a haber un balcón aquí donde tenga librerías y otras cosas. Siga subiendo la pared. Más o menos. No sé de eso. Entonces va a haber otro balcón aún más chiquito. Que nomás de como para donde se empieza a abrir el techo curviado. Y nomás el techo curviado. Entonces se va a poder ver desde las tres plantas el techo. Y a los laterales, si se puede, si no está tan abajo el fondo, voy a empezar a poner decoración como corales, este tipo de cosas, para que sea todo muy sombrío. Realmente es ese plan. Entonces cuando pases por aquí ni siquiera te vas a dar cuenta. Bueno, sí, porque los troncos de madera tienen esta texturita así como de tronco verdadero, pero porque es mi parte de texturas. De hecho, te podría enseñar lo que llevan los demás y realmente es como lo más simple ahorita. No he avanzado mucho con mi base, apenas hice como una pequeña isla donde tengo todos mis villages. Mira. ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Con qué? No sé, güey. Estás explicando que los villages y no sé qué son. Estoy explicando a Chung de lo que anda haciendo aquí en la base de este server de Minecraft. ¿Cómo estás yendo? Creo que ya utilizaron el emote. ¿El qué? El emote de facherito. Gameplay 10 veces. Ah, creo que lo ocupé yo, ¿no? No sé, güey. Bueno, pues lo ocupaste tú y lo compró un brother que también se... Ah, pues el mismo que se suscribió al canal de Faltaco se suscribió al mío, güey. Sí, la vio. No, también en plan para agradecerme y no sé, o sea, como que pedo. Pues súper buena onda, ¿no? Se la veo, sí, sí, la veo para estudio fácil. Ya se echó. Mira. Ah, ya está haciendo su puente la Keiko. Oh, qué bien. Estaba tardando. Sí, vi que entró, pero no sabía si te iba a donar o qué iba a hacer. 60, 100, 150 me donó, güey. 150 y se suscribió. Súper bien. De Elixir y se suscribió. ¿No? No, es que te... Todo paga, amigo. Somos los dos que hemos un poquito más avanzado. Y llevamos como un mes con el server chunk. De hecho, a ver. ¿Quieres que te muestre otro server donde estuve? Tengo todavía el mapa. Deja el spam, lobo, dice el chunk. ¿El qué? El spam. Huh. Ahora vamos a ponerlo así. Despertarlo. Jugador. ¿Qué es lo que... Ya sabemos que te donaron, güey. Ya deja el spam, dice el chunk. No. Me estoy dando cuenta que puedo, o sea, en plan... Puedo intercambiar, o sea, me donaron a mí y puedo intercambiar en plan elixir, se llama uh-huh. Eso, ¿eh? Intercambiar, de, bueno, te llaman gemas, con lo que te pagan en draw. Uh-huh. Y esas gemas tú las conviertes a moneda, o sea, tu país, dólares o así. Uh-huh. Algo así se maneja, pero es como según lo que sea. Y yo puedo intercambiar, tengo... gemas que puedo intercambiar por elixir para en plan yo donar la gente. Uh-huh. No sé qué tal. Pero... No sé. Ahí voy, Chunk. Déjame que me cargue. Esto va a ser lento porque va de la 1.12 y va a brincar a la 1.16. A ver si no se muere esto. Preparado, seré F5. ¿Sabes qué? Voy a... Volvemos en un momento. Hablando de eso, ya me pidió actualización
Lo obedece. Aquí sigo, Chong, ¿eh? Ah, no, mal. Ah, la vida. ¿Qué me estás contando, amigo? Contarte ese server, sigue abierto. Mucha gente puede entrar y jugar de manera gratuita, pero pues si ocupas, por ejemplo, estar en un pueblo, tiene muchas cosas que agregar. Eso pues no está tan, tan padre. Aquí sigo, Chon, estoy cerrando el Minecraft porque sí se trabó. Efectivamente. Es que era obvio. No puedo hacer el brinco tan grande de la 1, 12 a la 1. Hola, madre, amigo, 184 followers en todo. Qué feo. Debería hacerlo 1-12, 1-12-2, 1-12-3, 1-12-4, 1-13-1. Nada puede salir mal. Mal ir sal. Sí. Sí, claro. A menos que te explota la compu, que también puede ser. Ahí sí se sigue viendo el texto, así que está bien. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Lo que sí es que el chat de Trovo normalmente no se ve en el otro. No sé por qué. Ah, no, no se ven. No sé por qué también. Está como que bugueado. A ver. A ver. Cuadrito, a ver. Y se cambió la 1.16.1. ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver, con la impresa. What the fuck? ¿Por qué dices Chong? De hecho, la vez pasada, ¿quién me acompañó en el stream? No me acuerdo si fue Thiago. Creo que fue Thiago. ¿Con la impresora? ¿Con la impresora? ¿De qué hablas? De Carlos. No sé. Espérate que estoy metido en... Ahora sí. Ahorita vas a entender por qué me maté. Ahora sí. Vamos a mover creativo. Okay. Te deja de estar en creativo y bla bla bla. Este, jugar con el mapa, destruirlo, bla bla bla. Uy, estúpida placa de presión. Ahora sí, ¿ves bien, Chong? Bueno, aparte de que el fofo está muy exagerado. ¿Cuánto se va a quitar? 3, 2, 1. Ya, gracias. A ver, nada más, survival, tiendas, reino. Cuando yo empecé a jugar en Minecraft, empecé por una serie que se llamaba Fenix. Bueno, empecé antes de eso, pero me terminó llamando mucho la atención esta serie. Así que estuvimos en este servidor. No estaba así el spawn, esto es algo que cambiaron. De hecho, creo que puedo irme a la ciudad y para que conozcas el spawn. A ver. Ahora sí, esto sí es el spawn. Igual esto cambió muchísimo. Esto se llamaba Phoenix Online. A su debido tiempo. La gente era demasiado.
o sea, excesivamente creativa. Vean esto. Con estatuas de aldeanos con antorcha. Esto era una ciudad donde la gente podía venir a construir diferentes cosas. Luego lo terminaron cambiando, quitando y tomando cosas que supuestamente no eran como muy útiles para que cierta gente pudiera venir a construir aquí. Y esto también se volvió a cambiar y bueno. Lamentable. Aquí nomás se quedaron dos edificios, este de aquí. Y es... Uy. Con ganas de matar a unos perros. Pero no son los únicos edificios grandes que quedaron aquí. De Xomiga, que era uno de los streamers que estaba jugando en ese entonces en este servidor. Y bueno. Esto era prácticamente todo el spawn. ¿Cargas? Gracias. Esto es muy amable. Patas. Andas como el... Andas como... Ay, no. No sé, este lugar me encantaba mucho el diseño que tenía. No sé por qué. Hasta que lo fueron cambiando y se fue quitando todo lo que había aquí. Déjame, me vuelvo a matar. Voy a venirme aquí abajo porque si no, no me sale más caro regresarme. Y no quiero cuando me vengo. Dale. Al rato. O ya se queda dormido o ya no viene. Es lo más seguro. Entonces, reinos para acá. Esto estaba dividido en reinos, la gente podía comprar su reino, hacer lo que quisiera con él. Y... ¡Ah! También funciona el warp. ¡Oh, muy bien! Entonces aquí están, por ejemplo, Reino Terra, Aer, Aqua, Ignis. Estos cuatro eran los primeros reinos. Luego se fueron creando Aincrad, Auram, Pridova, Niflheim, no sé quién, Sargo seguramente, Sparta, Nazarak. Picus, Venenum, Granja de Brujas, Nether y End. Sí, o sea, y todos estos ya estaban, eran reinos totalmente construidos, totalmente funcionales. Aquí falta Victory. Ajá, falta Victory, pero Victory era un reino especial porque no todo el mundo tenía permiso para llegar. Y este es un mapa del spawn. Ya que me fui al spawn. O sea, así inteligente soy. Vamos a hacer algo, Chunk. ¿Quieres que nos vayamos por los warps? ¿O quieres que nos vayamos por los caminos de lente y todo eso? Se puede. Si no me quedo en un vórtice de portales y más portales y más portales. ¿Ves lo que te digo? En more. ¿Ves? ¿Voy para atrás? Para ya no volverme a meter ahí. Vale. Lag. Ok, cargando. Cuatro reinos principales. Agua, tierra, fuego, aire. Sí, muy avatar y todo, pero... Era muy padre, o sea, realmente todo esto fue hecho como que con mucha dedicación. Que wow. Minecraft. Ya sé. Vamos a Victory, que es el único reino que no tiene su warp. Bueno, sí lo tiene, pero no está como lo conocemos. Y si quieres te enseño todo el resto de lugares. Terra. Este es Victory Road, que es mi último reino. Este yo lo compré, yo lo hice junto con algunos amigos. Me pongo en espectador para poder verlo sin el cristal.
Hoy tan gil, tan gil, tan gilipollas. ¿Tan cual? ¿Por qué? Vale. Este es el pasaje principal a Victory Road en el Nether. Se me ocurrió hacer algo diferente para decorar el Nether, como si fueran camiones donde la gente podía viajar en ellos. Y aquí están los camioncitos con todos sus decorados. No sé, me apasionaba mucho en entonces estar en Minecraft. Estas fueron horas. Efectivamente. Desde arriba hasta abajo. Porque era el hielo y todos esos materiales. Y... A ver, ¿se cargue? Gracias. Ah. Aquí están todos los colores de Minecraft. Entonces me dejé de trabajar en todas las arcillas y todo esto. Pues llevaba su rato. Este reino o ciudad estaba... Yo quise hacerlo como algo tipo Pokémon. Con áreas de gimnasio y toda esa huella. Y quedó muy bien, o sea, realmente es lo que ahorita se está utilizando para, si quieres entrar en el servidor actual, como para que puedas ir a los otros reinos antiguos. Este es el Nether Hub de este reino. Es algo diferente. Obviamente, pues puedes entrar por la parte de arriba de los portales, abajo de los portales. Vamos a ponernos en creativo, a ver. Vamos a entrar por el portal del Nether. Cargando Trenowski. Voy a cambiar a espectador. Si no me voy a morir. Ah, ok, me trajo del otro lado. Vale. No es como que pase, pero sí. Actualizo, vale. Aquí solamente vas a ver bloques porque quiero mandarme hasta el otro lado. Así que no te preocupes. De que vas parpadeando es normal, ¿eh? Vale, aquí. P3A. Lo hizo, quito coordenadas. Todos los chicos están actualizando porque es bastante... Grande el mapa, pesa 2 gigas. Como diría mi pueblito, la central camionera. Esto solamente es un lateral. ¿Ves? Esto está colocado bloque a bloque. A bloque. Tenía sus habitaciones. La parte de arriba. La pokebola. Fue algo de mucho vicio, la verdad. En el server se hicieron habitaciones aquí arriba. Bueno, ¿y ya las habitaciones ya estaban hechas? ¿Qué tanto se me buguea? Easter eggs. Uy. Salgo de aquí. No se me bugueó el stream, se me bugueó en Minecraft. Como es un mapa muy pesado, es lo que tiene. ¿Ves? Supongo que es lo normal del Minecraft de Java, porque es un mapa pesado. De hecho, opciones, gráficos, voy a bajar a 10, bueno, que debería ir bien con 10. Pues sí, un poquito mejor. Carga. Igual es porque se escucha tu voz.
Lo que se ven es una granja. Una granja. Más o menos. Y voy con algo de delay, ¿verdad? Ya está cargando, ya tiene que ir un poquito más fluido. Le bajé los chunks. Ah, ya cargó. Ahora sí ya cargó. Después de un ratito ya empieza a cargar. Hay cosas que no las va a cargar porque son bastante más lejanas, pero con que ya empiece a cargar esto ya es una ventaja. ¿Ya esto lo ves mejor? ¿Sí? Ghost. El Manny. Yo antes tenía este Nink. Por si algún día me quieren buscar. ¿Salió? Me lo cambié mucho tiempo después. Bueno, no tanto. Fue bastante con ese. ¿Sí? Suerte, cargo. Me costó un huevo hacer estos letras. Victory Road, tu escudo. X. La X de R. Porque no me salió la R. La de Keiko. Estas con sus skins. Sí, muy bonitas. Bella. Este era armor, creo. Sí. Nuestra estrella. Níquel. Solo se ve una imagen de unos autobuses. Ok, estoy perdiendo frames. Es lo que me estás diciendo. Marco Games, bienvenido al canal. A ver, haré un cambio de cuadro. Y se supone que se tiene que actualizar. Perdona si no se está viendo muy bien, Marcos. Últimamente está fallando un poco mi OBS y curiosamente no es mi internet. A lo mejor puede que sea mi computadora. Para que te diviertas, estamos en un directo chile mirando viejos servidores. Por multiplataforma, pero te guste y puedes quedarte un rato. Como escucharás, estoy escuchando música instrumental. Es para estar más relajados. En sí, este es uno de los trabajos más grandes que hice. Vale, no me dices chunk. Y mejoró un poquito. Porque ahora yo lo siento tironeado, no sé por qué. Lo voy a salir un momento aquí. No, porque ya empezaron a cargar los chunks. Vale. ¿Ahora sí va? Vale, de acuerdo. Ah, le platicaba a Marcos, a Chung, que estoy haciendo, bueno, este es un recorrido por un viejo servidor en donde yo estuve trabajando y este fue uno de mis trabajos. Esta estructura y un poco la idea de combinarlo con Pokémon. No es una estructura terminada, le faltan muchas cosas, pero está diferente a lo que mucha gente ve en los servidores. Por cierto, esta pared es tridimensional, pero no se ve. Me quedé muy acostumbrado a estos servidores. Estuve jugando alrededor de 3-4 años en este servidor sin parar. Y pues esto no es solamente lo de aquí afuera.
esto también, pues, un poquito el trabajo de todos y mis compañeros. Esta es la pequeñita sala de cofres. Esta sala de cofres es sin redstone, así como se escucha, es una patada en la boca. Acomodar todos los ítems y todos los... Es horrible. Todo ya tenía su orden, todo tenía su acomodo. No recuerdo si tenía algo más. Espacios como cubículos para que cada uno dejara sus inventarios. Para los que en ese entonces vivían en esta área. Esto fue hecho para, creo que, si no lo recuerdo, 12 per- si no lo recuerdo mal, 12 personas. Igual no puede estar fallando la memoria. Carga, 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 carga. Ok, cargo. Bueno, 2, 3. Hola. Gracias. Este era uno de los dormitorios. Los dormitorios, creo que fue una de las partes que nunca se acabó de este lugar. Aquí fue otra. Y acá abajo iba a ser otro. Muchos de los miembros dejaron de entrar. Esto fue ya cuando el servidor ya estaba a punto de cerrar sus puertas. O sea, le quedaban, si acaso, unos 6, 7 meses de vida. Entonces la gente dejó de entrar. Spoilers. Aquí no encontramos que realmente que poner, así que se quedó vacío. Fuga, fuga, la tortuga. ¿Ya? ¿Te retiras a dormir, Chun? Descansa. En un rato más seguiré minando en el otro servidor. Cachamos por eso, 3 de la mañana. Y sale Chung. Descansa. Si quieren ideas para decorar, aquí pueden tomar una. Muy buenas ideas. Vale, dile. Vale, Chung. Si quieren ideas para decorar y hacer algo especial con sus amigos, esto puede ser una muy buena idea como pasillo de los trofeos. Aunque me exageré con los colores. Esto es como un tipo de museo, recordando memorias. La B de Victoria, la calle Victoria. Y unos fénix de oro. Aquí va un beacon. Yo no recuerdo haberlo quitado. ¿Lo quité? No recuerdo cuándo lo quité. Se lo quité. Pero bueno. Aquí logramos hacer algunas granjas de pesca. Si les gustan las casas modernas, esto puede ser una gran idea para hacer paneles de historias. Paredes vivientes, tipo de cosas. Esto es una de esas viejas granjas de hierro automáticas sin redstone. Que en ese entonces funcionaban bastante bien, ahorita no creo que sigan funcionando. Aquí no se exponían bichos. Porque es slab. No, creo que sí, esto siga funcionando. En su tiempo funcionó muy bien. Wow. Wow. No puedo creer lo que esto ya siguió funcionando tan bien. Pero uno, creo que son 4 módulos por lado. 2. Arriba creo que hay otro. ¿O no? 2 y 2. Ah, no, sí. Efectivamente, 3. ¿What? 4. 4 por cada lado.
Imagínense el tiempo que nos tomó hacer esto en el mar, tirando mar. Wow. Desde aquí se ve muy padre. Claro, se cargan los chunks. De algunos sí se ven las banderas y de otros no. ¿What? Bugs visuales del Minecraft. Esto fue un sistema ferroviario para poder entrar desde, o bueno, llegar a la zona de comercio, que aquí era donde se llegaba con el warp. Era una pequeña zona de tiendas. Por cierto, ¿se les gustaría hacer un spawn de Pokémon? Una buena idea. Esto lo hicimos sobre un lago. El agua estaba totalmente natural, generado en Minecraft. Realmente lo único que se les puso fue la glowstone en ciertos puntos, no en todos. Y esto se puso por la parte de arriba, algo más muy sencillo. Pusimos pequeñas tienditas aquí. Con sus respectivas aliens que salieron. Y esto le da después un aspecto más divertido. Otra manera de que puedan hacer una base a lo mejor en una montaña. Aquí utilizamos muchas maneras de hacer una base. Pues esta es una base subterránea, tiene dos entradas. Este es uno de los dormitorios. Aprovechamos por primera vez los tonos verdes para los cristales. Nos pareció algo muy diferente. Y en ese entonces teníamos demasiadas cosas, entonces utilizamos de todas maneras el mismo sistema de cofres que utilizamos en el reino anterior. O sea, algo más tradicional, sin redstone, que no fuera tan pesado para el juego. Tuvimos que hacer muchos cofres, bastantes. Y una pequeña sala de relajación, una pequeña sonita, esto está muy, muy relax. Si les gusta un pequeño espacio decorado como si fuera una sala o como si fuera una habitación de reunión, con su pequeño lago, tanque. Y su puerto. Creo que otra cosa que nunca tomamos fue una granja de slime. Se nos olvida. Cosas de valor empotradas en una pared, eso estaba supuestamente escondido. Y por aquí volvemos al inicio. Por eso es una escalera de doble salida. Le daba un gran contraste y un gran juego al edificio empotrado. Y aquí está. Esto, si quieren una base empotrada, wow, es súper cómodo, es muy muy fresco, o sea, tiene unas posibilidades muy grandes, sobre todo porque no necesitan demasiada decoración, tanto interna como externa, si acaso en las habitaciones. ¿Ven? Cama, comedor, algo simple, pero que funcionaba. Ahora vamos de regreso. Y no me muero, gracias. Okay. Claro, estoy acá. Ahora sí, regresaremos al resto de Vamos a regresar al resto de reinos. Hay otro reino que también hice. Les mostraré cómo
Lo que más me gustó en decoración o en creatividad en estos reinos, porque dices, wow, la gente puede ser muy creativa, puede ser magnífico realmente el trabajo que hacen las personas cuando tienen creatividad y mucho uso del color, de las formas, de las figuras. A pesar de que sea Minecraft, puedes crear cosas hermosas. El más cercano aquí a Victory es Terra. Mucha gente lo vio por la serie de Fénix y muchos otros dejaron de conocer mucho sobre esto. Después de que esto terminó o culminó. Para mi gusto era uno de los reinos más. Para ganar terreno. Eres parte de mi mejor de esto. Veamos. Doji, Corner, Cumbria. ¿Ves? Wow. Creo que de las cosas que más me gustó en cuanto yo entré en este reino, porque también entré aquí y trabajé aquí, es que logramos reparar muchas cosas. Logramos hacer cosas que estaban rotas que funcionaron otra vez. Nunca supimos por qué estaban descompuestas en primer lugar. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Era una granja de mobs, creo. Oh, sí. Oh, sí, que sigue funcionando, o sea. Okay. Yo creo que lo único que le faltó fueron escaleras. Había una agujerita por aquí, que no me recuerdo a dónde llevaba, no estoy seguro. Pero bueno. Hay muchas cosas que se supone se quedaron secretas o guardadas. Estar los miembros principales y Fénix de la Tierra. ¿Rojo? Ya no me deja agarrar las cabezas. Pero congre que te encuentres enojado, Andaluz, Correr, Auto, Lily, Lily Cruz. Wow, ¿qué ha pasado esto?
Pues no me puedo llevar la cabeza. No sé a quién sea la cabeza. De hecho, logramos hacer que estas lámparas funcionaran. Antes no funcionaban las lámparas. Antes no había muchas cosas. Ahora prosperó mucho cuando la gente empezó a entrar. Fue un reino muy querido. ¿Por qué? No lo sé. Puerta de retina. Engorda. En esta tierra. Estas cosas, aunque se ven extrañas, me traen un buen rato. Ay, era una Pokébola. What? ¿Por qué? Para saber. El corazón del negro. Ojo. Ahí está esa hoja. Para la red. Un bloque de comando. Aquí hay cosas que son importantes. Que no había visto en años. Wow. Que no había visto en años. Sabiendo que más de aquí es mío. Oh. Joder. Creo que esto es lo que tiene en mí. Claro que si no tiene otro lugar donde haya guardado cosas. También puede ser posible. Creo que las habitaciones que tenemos las quitaron. Villería Fénix Juárez. Winter. ¿Cuántas cabezas puede tener? Mucha. Favor latino, llama de Gimón. What the fuck. Dragones.
Creo que de esto no es mío. Sí, no, ojo. Ojo. Esto yo nunca lo leí. Tengo curiosidad por leer esto. Ojo. Ojo. Oh, sí. Yo creo que todas mis cosas de valor yo ya me las llevé. Todavía tiempo. Aunque no estoy muy seguro de... de cofres, está de baúles. La sala de baúles que por fin funciona. El increíble Fénix que me gusta hacer. Oh, Dios. A ver, está. Oso sin nombre particular. Hola. Esta herrería que me trajo tantos recuerdos por intentar pegar esos bloques. Pero... wow. La sauna. Esta biblioteca, si quieren hacer una biblioteca, uff, esta. Johan von Grimm. Ok, esta biblioteca, miren. Aquí ponías todos los libros o ponías lo que querías hacer, se esconde. Y automáticamente subía. Ahora era quitar mucho espacio, pero funcionaba. Una margarita, ¿por qué hay una margarita ahí? ¿Hola? Ya está, en ciertos puntos se veía el dispensador. Era un único incómodo. Costa Humberto Verde Lima, eso ni siquiera me acuerdo de qué era. Otro yo. Ojo. Y empiezo a actualizar esas cabezas, se van a actualizar con la skin que tengo actualmente. ¿Cómo me vería? ¿Cuándo tenía esta skin? No he brincado mucho la skin en esto. Único detalle, actualizar el techo. Esto estaba súper cool porque cuando empezamos esto era cuando recién metían la pera de magma para que se dieran partículas. Las tengo desactivadas, creo. A ver qué más hay. Nada. Este pasillo. Yo. No puedo presumir.
poquito calor. Ah, cabrón. ¿Y los aldeanos cuándo llegaron? Ay, salud. Esto fue es negro, saco, tete, winter. ¿Quién iba? ¿Keiko? Sorry. Ahí estoy yo. Panchito. Jane y Manny. Podría esperarnos con gran sabor. Oh, ¿cuándo cerramos esto? ¿What? Oh, que se tenía comida eso. What? Ni me acuerdo cuándo hicimos esto. Había comida, wow. Esto se podía pescar, sí, barato, el elixir oscuro, wow. Me pregunto si... Ojo, ojita. Hey, doña, contéstale en el Discord. ¿Qué pedo, güey? No, la verdad. No lo escuchaba eso. Es que pedo, me saquen automático después de un rato, güey. Hey, doña, contéstale el Discord. Oiga, este vato. Sí, güey, es que no contestó. Ah, es que apenas sonó. No, me neta. ¿Qué pedo con eso? Te lo juro, jurito, juradito. What the fuck? Okay, ahora por qué what the fuck? No. Pues no, estaba hablando con el Joker ahorita. Le damos su llamado. Ay, güey. Casi me comes, güey. Faltan 15 follows, me han parado, sí. Followers en otro habito, ¿no? 15 followers, joder. ¿Cuántos? Y me acaban 15. 15 para llegar a 200. Y mira que te comparto algo ahorita. ¿Para qué? Solo es el martes, ¿no? Mira esto. Casi la cago que está mandando el pantalla de disco. Ahorita he mandado algo. Ay, apenas vi un mensaje del draft. No chingas a tu madre, pinche lobo. No voy a llegar a los tres. Hijo de fruta, qué horror. Que quede claro que las que cuentas son las efectivas, ¿eh? Las que están del lado derecho. Las que dicen 2.26. 2.26, ¿cuánto te falta? No te falta nada. Horror. Pues no sé, pero me han dicho a mí un plan que... Que este... O sea, me dijo... O sea, hablé con Joker y eso lo, ayer. Le mandé la gráfica de ayer. Y me dijo que seguro entro. ¿Así es que?
que seguro entró a este tema del Drogo King. Pero según lo que me estaba comentando, es que el primer mes te das cuenta que entras, pero no te pagan hasta el tercer mes. Algo así. Pues eso no está nada bien, ¿no? Bueno, pero pues... digamos lo que me pagarían, a ver si entraría ahorita en diciembre. Bueno, me digo. Entraría en el mes de diciembre. Pero te van a pagar hasta febrero, ¿no? Entonces... aproximadamente. Pero pues ya podría... o sea, yo ya tengo... o sea, acá en plan tengo dinero incluso en Santa Cruz. Por el tema de donaciones, suscripciones y eso. Yo ya... creo que yo ya llegué al mínimo de retiro. Con lo que llevo. Y eso me serviría en plan para seguir con mis cosas. En plan, pagar a GeForce o comprar alguna cosa para la compra. ¿Sabes? Pues sí. Por lo menos ahorita tienes pagado, no, según yo. Según mis nervios, tienes pagado hasta marzo, creo. Pero a GeForce, ¿no? ¿Has pagado? ¿Cómo te explico? Dejan algunas cosas. No, no tengo hasta marzo. Tengo como para diciembre nada más, o enero. Algo así. ¿En qué ojo te pego? No, es que créeme que no fue en plan porque ya creí, sino en plan porque realmente ocupé hacer eso, ¿sabes? Pero se supone que todavía me tiene que pagar Uriel el dinero que me debe. Si te quería, únicamente tendría como para enero, por ver. Pues yo creo, si te paga, yo creo que te va a pagar hasta, no sé si enero, yo creo. Pues no sé, ya tiene como 4 o 5 meses desde que, no te creas, como 3 o 4 meses más o menos, desde que le hice el cabo. La última vez que supuestamente ibas a venir, que no viniste, que sí vino él, dijo que te iba a abonar y terminó, me dijo nada. No. Mejor te ayuda con algo del gasto y con eso ya no me siento tan culpable porque me estás ayudando con la tesis. Ah, bueno. No, pues perdón. Igual yo ahorita no estoy en plena prueba. No, hasta eso estás muy light. Ni media ya es de 15, ¿sí? Esa es una muy buena media. No quiero sonar culera para ver cuánto te dura. ¿Qué? Pero no sé por qué chingado me suben en el... qué verga. A ver por qué no estoy subiendo. ¿Y tu trabo? Según trabo, mi media es de 13.3 porque no he tenido una media estable de kits. Mi media ha sido de... de en plan, ha subido, ha bajado, subido, ha bajado. Mi media más baja... fue de 1.4, la más baja. La más alta fue de 22.4. Y en la semana pasada estuvo en plan 12, luego 10, luego 10, luego 6. What the fuck, ¿cómo que sí? Luego 13. Y luego 15. Te pedo, un día tuve una media de 6, que pedo. No soy eso. No soy tú. Ah, está el nombre armado. Pero no me quejo, ¿sabes? En plan, tengo casi 5.000 visualizaciones en mi canal. En plan, casi 5.000. No, me habían dicho que casi 5.000 personas han metido en mi canal. ¿Verdad? En plan, mínimo que entraron a ver. ¿Qué pedo? Se tiene súper bien. De hecho, ¿no? Al fin estás creciendo. Técnicamente sí. No, sí estás creciendo, no seas bruto, hijo de bro. Estoy creciendo muy bien en esta plataforma, ¿no? O sea, y yo siento que no es tanto por el tema del arte, ¿sabes? Sino por mí. Porque ahora haz de cuenta que hubo un pequeño, digamos así, inconveniente. El día de hoy ya de cuenta que tuvimos la junta y todo. ¿Quieres que detengas el stream un rato para platicar eso tranquilos?